¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente acá a mi canal Crypto Play Game, donde constantemente les estoy trayendo lo que es diferentes tipos de juegos NFT para ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Y también otros proyectos al cual se les pueda sacar ganancias, ¿sí? Recordarles también que se puedan unir aquí a lo que es mi canal de Telegram, donde estoy subiendo constantemente lo que son airdrops, en el que también podemos ganar tokens de proyectos totalmente gratuitos, solamente participando con nuestras redes sociales. Así que bueno, les dejo el link en la descripción para que puedan unirse. Sin más nada que decirles, bueno, vamos con el video. Les quiero traer acá un juego llamado Age of Mars. ¿Pero qué es Age of Mars? Bueno, este juego es al estilo de Clash of Clans o League of Kingdoms, ¿verdad? Ya que básicamente nosotros vamos a tener una aldea, por decirlo así. Claro, en este caso no es una aldea, en este caso es como un cuartel espacial, ¿verdad? Donde nuestros NFT, en este caso que son recolectores de recursos, ¿verdad? Vamos a estar recolectando lo que es agua, oxígeno, combustible para los cohetes de nuestro cuartel espacial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esos recolectores de recursos nosotros vamos a irlos actualizando para que obviamente puedan recolectar mucho más recursos, ¿verdad? Estos recursos son activos que nosotros vamos a poder estar intercambiando más adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poder colocar varias maquinarias en el mapa que nos dan gratuitamente y vamos a poder comercializar las recolecciones de agua, de oxígeno y de combustible. Nosotros vamos a poder cambiarlo por un token llamado MRT, que en este caso es el token de utilidad del juego, ¿sí? Eso vamos a poder estar intercambiándolo por lo que es USDT, básicamente. Otro punto es que nosotros, como les mencioné, vamos a estar subiendo de nivel lo que es nuestras maquinarias, ¿verdad? Y cuenta hasta nivel 10. Entonces podemos ir estar acumulando diferentes tipos de recursos y con los mismos recursos vamos a ir actualizando lo que es nuestra maquinaria, ¿verdad? Así que bueno, acá estamos en la página del juego. Sí, y básicamente nos cuenta todo lo que podemos hacerlo. Mencionarles que podemos cambiarle lo que es el idioma, ya que si está en inglés, bueno, podemos ponerlo en español y vamos a tener la página un poco más entendible, ¿sí? Aquí nos habla un poco acerca del juego, que fue lo que le mencioné. Tenemos los diferentes NFT, ¿verdad? Que yo personalmente, bueno, no recomiendo que se invierta en el juego, ya que podemos sacarle beneficio totalmente gratuito. Y este juego ya tiene ya tiempo en línea, así que podemos aprovecharlo, ¿sí? Porque ha sido un proyecto serio. Por ahora, como les mencioné anteriormente, tenemos lo que es el token MRT, ¿verdad? Que es la ficha, ¿verdad? De utilidad o el token de utilidad dentro del juego. Si lo queremos comprar o lo vamos a tradear más adelante, le vamos a hacer un swap. Está disponible en lo que es PancakeSwap. Si nosotros nos vamos acá a PancakeSwap, tenemos de que un MRT al día de hoy está en 0.93 centavos de dólar, ¿sí? Así que bueno, podemos sacarle el máximo provecho a este juego. Próximamente ellos van a tener el token MMT, que ya sería el token de gobernanza, como nos deja ver acá, ¿verdad? Eso va a salir en el tercer trimestre del 2023. También en su página tenemos lo que es su roadmap o la hoja de ruta, ¿verdad? En este 2023 iniciaron lo que es las instalaciones de combustible, iniciaron lo que es el P2P y también comenzaron con una promoción mundial, ¿verdad? Dentro del juego. Si nos vamos acá a las tres rayitas que se encuentran acá, tenemos lo que es el mapa vial, el Whitepapers, que es muy importante, ¿verdad? Tenemos sus redes sociales, lo que es Telegram, YouTube, Twitter y Discord. Si nos vamos un momento a lo que es su roadmap,
mentira, miento, su white paper en este caso, tenemos información acerca de los extractores de recursos, ¿verdad? Nos viene hablando un poco acerca de la colonización, ¿verdad?, virtual del juego. Nos viene hablando un poco acerca de su economía, ¿verdad? Como vemos acá, tenemos lo que es el extractor o el colector de agua. Más adelante obviamente va uno de planta, el de combustible. Y todo eso se va a convertir en el token MRT, ¿verdad? Que luego se va a poder hacer, se le va a poder hacer swap. Tenemos también lo que es la quema del token MRT, ¿verdad? Tenemos también la distribución de su token de gobernanza, que va a salir en el tercer trimestre de este año, ¿verdad? Que es el MMT, ¿verdad? Y también tenemos un poco acerca del roadmap que estuvimos hablando en su página, ¿sí? Así que si quieren echarle un vistazo, bueno, dentro de la misma página está su, su white paper, ¿sí? Simple, para poder jugarlo le damos aquí donde dice tocar. Si está en español, al traducirlo dice tocar, le damos acá y nos va a llevar a lo que es su página inicial, ¿verdad? Que es esta, que se podría decir que es como el lobby, ¿verdad?, del juego en este caso. Entonces nosotros, si le damos acá donde dice, o en estas tres rayas, nosotros vamos a poder ver lo que es el marketplace, lo que es el libro de Marte, lo que es el resource swap, que aquí es donde vamos a poder hacer el swap del token. Vamos a poder ver nuestros recursos. Algo muy importante que quiero mencionarles es que ellos tienen una promoción, ¿verdad?, de un recolector de oxígeno como tal, que se lo va a mostrar ahorita dentro del juego. Que ese no nos los dan de una vez, sino que hay que hacer una tarea, que al darle aquí donde dice Telegram Bot, nos va a dar lo que es este código, ¿verdad? Que es un código por cuenta, ¿sí? Obviamente después de usarlo ya no sirve para nada. Y simplemente lo que damos donde dice aquí copy, lo copiamos, ¿verdad? Y nos vamos a lo que es su Telegram, que lo conseguimos acá. Lo conseguimos acá, ¿verdad? Donde dice Telegram, que son sus redes sociales. Le damos ahí, nos unimos a su Telegram, que en este caso lo tengo acá abierto ya, que es este que se encuentra acá. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es subir un poco hasta encontrar el post que se llama, a ver si lo encuentro, no, este no es, este tampoco, este que está acá, ahí dice Oxygen for Free. Simplemente le damos aquí donde dice Telegram Bot, ¿verdad? Nos va a trasladar a un Telegram, le damos en Start o en Iniciar, colocamos lo que es el código y ya tendríamos ya lo que es nuestro recolector de oxígeno, ¿sí? Entonces básicamente es eso, ¿verdad?, lo que podemos hacer acá. Si queremos jugar el juego, obviamente le damos acá donde dice jugar en la mapa. Bueno, aquí dice la mapa, pero en el mapa, ¿sí? Entonces nos va a transportar a lo que es el juego, que vendría siendo este básicamente, ¿sí? Y lo que podemos hacer es ordenar obviamente todo nuestros recolectores, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es aquí, tenemos el recolector de agua, ¿verdad? Al darle acá nos va a recolectar lo que vaya haciendo, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el recolector de metales, que es este que se encuentra acá, ¿verdad? Le damos clic y bueno, nos va a recolectar obviamente el metal. Tenemos acá lo que es el recolector de oxígeno, que es el que yo le estoy mencionando. Simplemente le dan clic y bueno, va a recolectar lo que es el, en este caso el oxígeno. Y bueno, tenemos acá lo que también es este, ¿verdad? Que creo que es un concreto, ¿verdad? Que también vamos a poder recolectar. Algo importante es que obviamente esto lo vamos a estar subiendo de nivel. Si yo por ejemplo le doy clic acá al recolector de agua, nos va a estar dando lo que es una tasa de producción de 20 al día, ¿verdad? Obviamente que cuando lo mejoremos nos va a subir más 10 más, como nos deja ver acá, ¿verdad? Y entonces vamos a ir aumentando la recolección diaria.
obviamente del principio o al principio es lento, ¿verdad? Como todos estos juegos, tenemos que ir upgradeando cada uno de los recolectores de recursos en este caso. Pero lo importante es que no tenemos que dedicarle mucho tiempo, con entrar una, dos o tres veces al día, ¿verdad? Es suficiente simplemente recolectarlo y ir subiendo de nivel lo que es nuestros recolectores, ¿verdad? Esta es una planta solar, igualmente la podemos mejorar para que nos dé más producción, ¿verdad? Y poder ir mejorando lo que es los demás ítems o NFT, porque estos son como tipos NFT, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que es el cuartel, nosotros tenemos que mejorarlo para que pueda entonces ir adquiriendo mucho más más recursos, ¿sí? Entonces el juego es básicamente simple. Si nosotros, por ejemplo, cuando tengamos ya suficientes recursos recolectados, bueno, nos vamos a lo que es la página del juego, nos vamos a donde dice resource swap, conectamos lo que es nuestra wallet de MetaMask. Como siempre les menciono, para este juego pueden crearse una wallet de MetaMask, o dentro de su misma wallet principal pueden crear una dirección aparte para este juego, ¿verdad? Entonces simplemente le damos acá donde dice select token y aquí tenemos lo que es el water, oxígeno y fuel. Obviamente el mínimo, si nosotros seleccionamos acá water, el mínimo es 1000, ¿verdad? Que sería un MRT y sería 0.95. claro, como les menciono, al principio es un poco lento, pero obviamente que cuando vayamos avanzando en el juego, vayamos mejorando lo que es las fábricas como tal o los recolectores, vamos a estar entonces recolectando mucho más token y mucho más rápido. Así que bueno, les quería traer lo que es este juego, de verdad que está muy muy interesante, y lo más importante es que es totalmente gratuito, no tenemos que pagar por nada, y estar muy pendiente también de sus redes sociales porque constantemente están sacando eventos de los cuales nosotros podemos participar, como por ejemplo el evento de este recolector está todavía activo, así que bueno, hay que aprovecharlo porque creo que le quedan unas horas, si no mal recuerdo, o un día, ¿verdad? Así que bueno, entre más rápido se aproveche, mejor, ¿sí? Y discúlpenme los que no pudieron aprovecharlo, si vieron el video tarde, pero podemos seguir estando pendientes de sus redes porque ellos están actualizando constantemente lo que es este juego. Así que bueno, si les gustó el juego, déjenme un like, suscríbanse al canal y también síganme en el canal de Telegram para que puedan entonces tener diferentes opciones para ganar dinero totalmente gratis. Así que nos vemos en un próximo video.